Para que tengan en sus oraciones a una jovencita de 16 años, que es sobrina de nuestra hermana Mirta Gómez, que en Texas, yo creo que es, ¿verdad? Desapareció, se la secuestraron. Se llama Alicia, la Licha. No sé el apellido, pero que la tengamos en nuestras oraciones para que el Señor, pues, la regrese a su casa con bien. ¿Está bien? Ave María Purísima, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ven, oh Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu y todo será creado. Oh Dios, que ilumina los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por este mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, abre mis labios. Oh Dios, ven en mi ayuda. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. También vamos a pedir por todas nuestras necesidades, por todos nuestros familiares, especialmente los enfermos, por toda esta comunidad, por la feria que va a empezar el viernes, para que el Señor se manifieste ahí también grandemente, por todos los sacerdotes, especialmente por el Papa, para que el Señor lo siga llenando de su Espíritu Santo, para que pueda seguir guiando esta iglesia como quiere el Señor, hasta que el Señor quiera. Primer misterio de luminoso, el bautismo de nuestro Señor. Ay, yo, era que venía, yo hago todos los misterios, venía haciendo todos los misterios, ese fue el último que hice. De gloria, primer misterio de gloria, la triunfante resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. María es Madre de Gracia, Madre de Piedad, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, Virgen del Carmen, Ave María Purísima. Segundo misterio de gloria. La ascensión de nuestro Señor Jesucristo a los cielos. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Dios te bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Piedad, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de todos los santos, Ave María Purísima. Tercer misterio de gloria, la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, Madre de piedad, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señor. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu infinita misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María Reina de los Apóstoles, Ave María Purísima. Cuarto misterio de gloria, la asunción de María Santísima en cuerpo y alma a los cielos. Padre nuestro, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. Tanto de tanto, aleluya, no puede estar triste.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas y hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Por tu inmensa bondad, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por tu infinita misericordia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por tu amor que no tiene fin, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que consagraste las primicias de la predicación apostólica con el martirio del apóstol Santiago, fortalece a tu iglesia con el testimonio de su sangre y protégela siempre con su intercesión por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, y se los miraba a todos con mucho agrado. Por mano de los apóstoles se realizaban muchos signos y prodigios en medio del pueblo. Todos se reunían con un mismo espíritu en el pórtico de Salomón. Les hicieron comparecer ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los interrogó, diciendo: ¿No os habíamos ordenado formalmente no enseñar en ese nombre? En cambio, habéis llenado Jerusalén con vuestra enseñanza, y queréis hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los apóstoles replicaron: Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. Dios lo ha exaltado con su diestra, haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que lo obedecen. Ellos, al oír esto, se consumían de rabia y trataban de matarlos. El rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Palabra de Dios. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Que Dios tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Que canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia y gobiernas las naciones de la tierra. Oh Dios, que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor, nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman todos los confines de la tierra. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, llevamos este tesoro en vasijas de barro,
para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de nosotros. Atribulados en todo, mas no aplastados. Apurados, mas no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, mas no aniquilados. Llevando siempre y en todas partes en el cuerpo la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues, mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De este modo, la muerte actúa en nosotros y la vida en vosotros. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por eso hablé. También nosotros creemos y por eso hablamos, sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará con vosotros ante Él. Pues todo esto es para vuestro bien, a fin de que cuantos más reciban la gracia, mayor sea el agradecimiento para la gloria de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, ahora nos ponemos en pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Astro brillante de España, apóstol Santiago, tu cuerpo descansa en la paz, tu gloria pervive entre nosotros. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella contestó, ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron, podemos. Él les dijo, mi cáliz lo beberéis, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí conocerlo. Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi Padre. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra los dos hermanos y llamándolos Jesús les dijo, ¿sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros. El que quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Hoy estamos celebrando la fiesta patronal de España. No se sienten solos, por favor. Siéntense siempre con alguien. Algún día todos me van a complacer en eso. Yo sé que ustedes son buenos y algún día me harán feliz.
Hoy estamos celebrando la fiesta patronal de España, la fiesta del apóstol Santiago, que después, la tumba del apóstol Santiago, después de la tumba vacía de Cristo y en la tumba de tumba vacía de Cristo, y hay otro lugar, y por supuesto la tumba de San Pedro en Roma, es la tercera más visitada del mundo. Además que está todo este camino místico, que es el camino a Santiago, que es una experiencia que inclusive mucha gente la lleva a cabo sin ser católico, porque tiene todo un sentido esotérico, místico y demás, pero de una manera u otra todo el mundo que ha hecho el camino a Santiago, que hoy es un poquito más fácil, antiguamente se hacía totalmente a pie, y se hacía a veces, imagínense ustedes venir de Rusia a Compostela, y era a veces años la ruta, que sigue siendo la misma. Hoy en día se puede hacer en parte. Cuando antiguamente se hacía, usted salía y usted no paraba. Usted, claro, paraba a comer o a dormir en alguna posada, pero era constante. Ahora puede parar, puede hacerlo en coche. La cuestión es que usted haga el camino a Santiago. Y Santiago, como lo acabamos de escuchar, es el primer apóstol del que nosotros tenemos ya una constancia y sabemos quién lo asesina, que es el rey Herodes. Y por muchos años se ha pensado que él tiene mucho que ver con la evangelización de lo que era la parte occidental de Europa y hasta que la tumba está hoy en Compostela. Hay que orar mucho, ¿verdad?, para que este ejemplo de este hombre que dio la vida, y tenemos el Evangelio de hoy, el Hijo del Hombre ha venido a dar su vida en rescate por todos. Y esa es la misión de la iglesia, dar la vida. No es un rato, no es esto, no que me gusta, no, sino dar la vida de uno. Yo creo que ahí está el secreto de amar y servir al Señor. También hoy es un día muy importante. Yo tenía unos papeles, pero yo creo que usted me los había puesto, pero no los veo. Quería, porque hoy se celebran los 50 años de la publicación de una encíclica del Papa Pablo VI, por eso lo van a canonizar ahora, porque él fue el autor, gracias, de esta encíclica. Hay mucho documento, pero sobre todo quería decir algo, porque la Humanae Vitae, se llamó sobre la vida humana, fue una encíclica que va a ensombrecer todo el pontificado de este hombre. Pablo VI en su momento fue alguien como el Papa Francisco, un hombre muy joven para cuando fue elegido, muy parecido en su historia, no la vida, pues la vida de Karol Wojtyła es diferente. Este es un hombre que viene de la parte norte de Italia, un hombre que entró al seminario en Milán y que fue inmediatamente, su papá era un gran periodista, y fue inmediatamente referido para trabajar en la Secretaría de Estado y fue una de las dos manos derechas que tuvo el Papa Pío XII, un hombre entrenado, un gran diplomático y un gran humanista, pero por razones que un día yo les contaré, hay cosas que pasan. Y lo mandan, entonces, lo sacan del Vaticano. Él estuvo mucho tiempo en la Secretaría de Estado como sustituto. Eso sería el secretario de Estado, prácticamente, un puesto muy importante. Y el mundo entero se quedó boquiabierto cuando así, de la nada, y un día les contaré lo que se cree que pasó, lo castigan, es un cosas que hacen en la iglesia, es un castigo, lo hacen arzobispo cardenal de Milán. Ay, pero eso no es un castigo. Bueno, pero para lo que él estaba haciendo fue removerlo, o sea, lo quitan. Y un día, no tengo tiempo ahora para decirle por qué. Y él, pero es un hombre muy, muy de iglesia, un hombre muy vertical, y él va a Milán con una apertura. Es el primer eclesiástico de jerarquía que cuando llegó a la frontera
de lo que es Milán, o sea, usted está subiendo hacia el norte y hay provincia, ¿no? Como de salir de San Juan a Caguas, hay una línea que dice usted está entrando en Caguas, usted está entrando en Ponce, en esa línea que es un túnel, ese túnel, usted viene de la Umbría y viene hacia, y cuando él estaba ahí, él se bajó del carro y besó el piso. O sea, ella, todo el mundo se recuerda de Juan Pablo II, pero el primer papa, ese gesto lo inventó Pablo VI. De hecho, él lo hizo muchas veces, lo que pasa es que la gente tiene memoria cortita. Cuando llegó aquí por primera vez, fue a ser el primer papa que va a viajar a América, el primer papa que va a ir a las Naciones Unidas. Su discurso en las Naciones Unidas es una joya. Es uno de esos discursos que cuando uno está en oratoria, uno se aprende para decir. Y él, en un momento, la gente le gustó mucho. Llegó a Milán, hizo una misión a nivel arquidiocesano que sigue siendo hoy un ejemplo. Fue una cosa porque se transmitió por radio, cosa bien, bien avangar para su tiempo. Y entonces muere entonces el Papa Juan XXIII y elegido a la tercera votación, elegido sucesor de Pedro. Y comenzó un pontificado muy bonito, la gente todo, oh, es Pablo VI. Pero en un momento dado, a él le toca terminar el Concilio Vaticano II. El Papa Juan XXIII lo comienza, muere, Pablo VI lo termina y lo implementa. Y eran los años 60, 70, y estaba en el mundo la revolución sexual. Y acuérdense que habían unas profecías del mundo secularista sobre el mundo de la revolución sexual. De hecho, había tres grandes pensadores, todos muy, muy humanistas y todos muy liberales, que eran Habermas, Marcuse y la Escuela de Frankfurt, que decían, oigan lo que se decía, le pasa que nada de esto la gente lo sabe. Esto estamos en los años 60. La gente cree que toda esta cosa de los hippies salió. No, todo esto es un movimiento filosófico. El mundo se guía por filosofías. Por ejemplo, en este momento la filosofía es una filosofía que yo se les he explicado, de individualismo, de materialismo, de consumismo, que nos está rigiendo. Pues en ese momento, en los años 60, estos tres pensadores, que eran gente académica, muy influenciante en la vida de pensamiento de Europa, en las grandes universidades, miren lo que ellos dijeron. Acuérdense que venimos de los años 40, 50, que fueron años de una filosofía de vida, de disciplina, de normas, de tradiciones, especialmente de represión sexual. O sea, acuérdense que usted no hablaba de esto, tú eras malo, es verdad, o sea, uno no hablaba, hubieron cosas que eran totalmente insólitas, ¿no? Que, por ejemplo, había mujeres que creían que si un hombre les daba un beso de esos sabrosón, ellas quedaban en cita. Y las mamás no le hablaban a una hija de la menstruación, no se hablaba. Aquí en Puerto Rico, pregúntele, no sé, aquí hoy en día, yo les puedo, aquí en la parroquia tiene que haber alguien que a usted nunca le hablaron de esto. No se hablaba. Entonces, tomó una cosa y un jaleo, entonces, porque no todo era bueno, había mucha represión. Entonces nadie te hablaba, entonces todo era escondido, muchas veces había que aprender las cosas por un tercero. Bueno, y entonces pues esta gente, en contestación a todo esto, vienen con esta filosofía que va a coger al mundo por los pelos y nos va a llevar hasta los años 60. Decían ellos, si liberas tu sexualidad y haces todo lo que te da placer, serás feliz y crearemos el paraíso en la tierra. Hemos liberado la sexualidad, pero no tenemos ahora paraíso en la tierra. Ocurrió lo contrario. ¿Por qué les digo esto? Porque al Papa lo empiezan a presionar para que él se pronuncie sobre el control de la natalidad. Pablo VI se da cuenta que esto es un issue
muy importante, porque si usted tiene una revolución sexual y todo el mundo está por la libre, lo más lógico es que para que la gente, las mujeres, no salgan preñadas, pues tomen algo para que no haya. Entonces dice, bueno, pero hay, nosotros podemos liberar mi sexualidad sin miedo a quedar encinta. Y hay un método que es artificial también. Se lo presiona y mucha gente dentro de la iglesia decía, sí, hay que apoyar los métodos artificiales anticonceptivos. Él hace una comisión que duró un tiempo y en un momento dado él le toca tomar la decisión, porque él hizo un panel que habían hombres, mujeres, científicos de todas las ramas de medicina, algún eclesiástico, pero esto fue, yo me acuerdo de todo esto todavía. Yo era muy jovencito, estaba yo empezando la teología, y cuando le traen todo el insumo de todo, y es un hombre de oración, lo van a canonizar este mes de agosto, porque murió el día 6 de agosto, fiesta de la transfiguración del Señor, que es muy simbólico el día que él muere. Él firma, y yo tengo ahora una noticia, una aportación que casi nadie tiene, porque mi padrino de ordenación era maestro de ceremonia de Pablo VI. Si usted ve a veces películas y todo, lo va a ver. Monseñor Renato Balzanelli fue un padre para mí en Roma. Él estaba el día que el Papa firmó esta encíclica. Y él me dice que a mí, que el día que la firmó, estaba llorando. Y él dijo, este va a ser el final de mi pontificado, porque todo el mundo quería lo contrario. De ahí en adelante, ¿ustedes ven todo lo que ya se encontró? Que todo lo critican y toda la cosa. No digo que no sea a veces por la boca que tiene, pero no importa lo que él haga, siempre todo el mundo le cae encima. Obama hizo barbaridades, nadie nunca dijo nada. Pero este cae mal, parece que no les gusta cómo se peina, yo no sé qué. La cuestión es, todo eso que ustedes ven con Trump, imagínense ustedes con el Papa. A un obispo, él sufrió, eso lo va a destruir, porque va a marcar, va a ensombrecer totalmente su pontificado. Si ustedes la leen, está en la librería, y a mí lo que me da dolor, que es una encíclica que es una joya, y lo que nada, todo el mundo recuerda, es la encíclica que dice que no se puede tener control artificial. Pero la encíclica es mucho más que eso. La encíclica habla de la vida humana, que no la puedes estar manoseando. Entonces, ¿qué pasó? Él dijo, y aquí hay muchas cosas, no lo puedo decir todas, él dijo estas palabras muy, para mí, proféticas. Él dijo, aquí está. En 1968 los partidarios de la píldora alegaban que no había alternativa. La encíclica lo dejó claro. Los métodos naturales de regulación de la natalidad se habían ensayado con éxito en 1966 en la isla Mauricio. Lo cuenta en pantalla su protagonista, la francesa Michelle Gay. No, entonces dice todo lo que pasó. O sea, habían los métodos naturales, se probaron que podían ser eficaces. Y todo eso se le presentó a Pablo VI. Y esto fue la clave de la decisión final. Él dijo, no tenemos por qué llevar a la mujer a estar tomando cosas que le van a hacer daño al final. ¿Cuánto cáncer de útero, de cosas? Por el pastilleo ese. Y le metieron a las mujeres, por eso la Semana de la Mujer. Todo lo que ustedes le han metido en la cabeza es por no haber seguido esto. Él fue un profeta. Él dijo, y lo más importante que dijo, y no tengo tiempo, no hay. Él dijo que si nosotros, decía, la humana evite, advertía de que la anticoncepción acarrearía la infidelidad conyugal, degradación general de la moralidad y pérdida del respeto a la mujer. ¿Ha pasado eso, sí o no? Lo dijo, esto fue en los 50. Y sería además un arma peligrosa en las manos de autoridades públicas. Dice aquí este artículo, ¿se han cumplido estas previsiones?
o se cumplieron la de los revolucionarios del 68 que prometían un mundo feliz con la píldora? Hoy estamos mejor que en los años 40. La iglesia una vez más. Ahora les pregunto, y no se sientan mal, ¿cuántos de los que están aquí han leído La Humanae Vitae? La iglesia está perdida. Porque ustedes no lo crean, directo o indirectamente, ustedes y yo, bueno, yo estuve en el seminario, pero aún los curas, fuimos víctimas de un bombardeo de que el Papa esto y que era un retrógrado y que había traicionado al concilio, una cantidad. Y este hombre dice, yo lo que estoy es advirtiéndole al mundo que si abren la puerta no hay quien la cierre. Y mire dónde estamos, aprobando matrimonios con animales. ¿Y por qué llegamos aquí? Por esto. Y todavía la iglesia nos sigue hablando a nosotros, pero como no leemos, no leemos. ¿Quién ha leído aquí la exhortación última del Papa Francisco? No leemos lo que saca el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro. No leemos la iglesia. Claro, entonces, si usted no lee esto, si usted no se adentra dentro de la iglesia, del magisterio de la iglesia, de lo que enseña la iglesia, usted se va a tener que guiar por alguien. Entonces el artículo de acá, que la revista no sé cuánto, que fulanito por aquí, y esa gente mucha no es cristiana ni es católica. ¿Cuántas mujeres de aquí, cuántas de ustedes han leído la carta de los obispos del Concilio Vaticano II a ustedes? Cuando terminó el concilio, se hicieron 6 cartas. Una a los gobernantes, a los obreros, a los jóvenes, a los artistas, a los científicos y a las mujeres. A los hombres no nos dejaron ninguna, a ustedes. Una carta que la vamos a dar una copia en la Semana de la Mujer, que es una joya. ¿Cuántas de ustedes la han leído? Entonces, claro, estamos guiándonos porque por lo que dicen por ahí, y desgraciadamente lo que se dice por ahí no siempre viene de Dios. Y hoy son los 50 años de que se publicó esta encíclica. Hoy es un día muy hermoso porque la verdad duele y por la verdad se da la vida. Este hombre pudo haber sido un papa. Ay, todo el mundo lo quiere. Si hubiera dicho lo que la gente quería decir. ¿Qué es lo que la gente le quería decir? No se preocupen, tomen pastillas y sigan acostándose. Yo digo, no. Porque el sexo, si yo no lo controlo, me controla a mí. Y si esto se hubiera hecho, Maggie, no tendríamos Casa Raquel. Porque la mayoría de las barrigas son por falta de disciplina. Esas niñas de 13 y 14 años están preñadas porque... por la pastilla y la porquería. Porque hay niñas que ya son señoritas y la madre le están poniendo en la cartera un condón. Pero la iglesia es retrógrada, la iglesia no sabe de qué está hablando, los curas como no pueden, no quieren que nadie lo haga. Y bueno, pues miren, yo le digo nada más aquella famosa pregunta que hizo el presidente Reagan cuando estaba... elecciones con Jimmy Carter, y le decía, ganó las elecciones con una pregunta al pueblo americano: ¿ustedes están hoy mejor que hace 4 años atrás? Ganó las elecciones, pero por un 80%. No, nosotros tenemos tantos avances, tantas cosas, tanto progreso. Pregunto, Puerto Rico, ¿estamos mejor que hace 10 años atrás? No podemos salir a la calle porque nos roban el carro. Aquí mismo en el parqueo de una iglesia te rompen los cristales y te llevan la cartera. Porque nosotros hemos decidido no escuchar la voz de Dios que habla a través de su iglesia, porque la iglesia no es de Francisco. Francisco custodia la iglesia de Dios. Y este hombre... yo lo amo porque es el Papa mío. Yo estoy en Roma cuando él está. Yo de seminarista le serví misa. Yo tengo fotografías. Yo le serví misa a Pablo VI 3 veces en la Basílica de San Pedro. Y era un hombre ascético. Yo no sé, no puedo ir. Yo no voy a la
pero si hubiera podido, me hubiera gustado ir a la canonización de Pablo VI. Pero no importa, ese día yo lo voy a tener muy presente. Pero yo quisiera que pidiéramos mucho, porque hoy España, por no escuchar a Dios, ha sacado de toda su vida todo lo que el apóstol Santiago ganó con su muerte. La sangre que el apóstol Santiago vertió para ganar España para Dios, hoy ha sido totalmente profanada por toda la degradación que hay en la sociedad española. ¡Qué ironía! Nos trajeron la fe y hoy hace falta que evangelicemos España. El gobierno que tiene es un gobierno socialista comunista. Y esa gente, fíjense que quitaron el crucifijo y la Biblia de las cortes españolas. Y cuando viene un gobierno de esto, ya España está muy desmoralizada. España es demasiado. Pero con un gobierno así, yo quiero que ustedes sepan que la parada gay de Madrid, tú estabas con nosotros, tú no fuiste ese viaje, ¿no? Hace tiempo que no viajas con nosotros, tienes que vender más pasteles. Nosotros creo que fue el viaje de hace 2 años, no hace mucho, o 2 años, no 3, yo creo que fueron, este año no hubo, hace 2 años. ¿Sabes? Y a nosotros nos toca estar en Madrid el día de la parada gay. Es una de las más grandes de Europa. Y nuestro hotel estaba en la Gran Vía, así que en la Gran Vía estábamos. Se cierran casi 10 cuadras de la Gran Vía. Aquello era impresionante. Yo estaba con mi hermana, con algunos del grupo, y mi mamá decía, pero Willy, ¿qué es esto? Una cosa impresionante. Y lo más triste era que era... que en cada cuadra tenían un grupo rock, una orquesta, como decir aquí tienes a Límite 21 y en la otra cuadra tienes a Gran Combo, todo eso gratis. Entonces las familias heterosexuales con los cochecitos caminando, todo el mundo, porque te regalaban unos abanicos y una cosa, era como una gran feria, pero lo más impresionante fue que al otro día vino la guía, no se me olvide esa señora mayor, bueno, madura, una mujer muy, muy, se veía esa gente que tiene agarre, como dicen en España, y vino para darnos el tour a pie del Gran Madrid, ¿no? Y me acuerdo como si fuera, porque era bien tempranito, y nos dijo, antes que nada, quiero pedirles perdón. Yo dije, ¿por qué? Dice, porque el Madrid que van a ver no es mi Madrid. Yo me quedé, y entonces cambia. Aquello era, yo decía, Dios mío, esto lo veo en película, no lo creo. Ese parque que está dedicado a Cervantes, que es una vez, algunos, no sé si han ido a Madrid, lleno en la grama de condones. Aquello era, venían 4 hombres, todos medios en cuero. Ya, yo a la Gran Vía no vaya. La Gran Vía está llena de prostitutas, de chulos, de gente drogadicta. ¿Qué pasó? Que un día decidimos vivir en España sin Dios. Y como vamos por aquí también, y como dice Elena Moredo López, que no en Valdes gallega, Willy, mi hijo, yo no soy cura ni estudié teología. Pero yo lo único que te digo, papito, es una cosa. La religión es un freno. Y cuando no hay religión, no hay freno. Vivimos desenfrenados. Si hubiéramos oído a este hombre, no habría casa de Raquel. Se hubieran hecho tantas cosas diferentes. Pero nosotros decidimos escuchar a todos estos señores, a la escuela de Frankfurt. Yo me acuerdo del famosísimo de, ¿cómo se llama?, de Marcuse, ese famoso. En la universidad te lo estaban citando todos los siempre. Y entonces, pues, y aquí, pues, puedo estar aquí toda la noche. Melissa Moschella dice lo siguiente: hay una relación, una gran
filósofa y profesora norteamericana, dice: hay una relación muy estrecha entre el uso de la anticoncepción artificial y el incremento de las tasas de divorcio, que en Estados Unidos están por debajo del 2% en aquellas parejas que no practican la contraconcepción. Claro, si yo puedo acostarme contigo y contigo y contigo, y tú tomas una pastilla, pues claro. Toca la orquesta que hay fiesta. Oigan ahora, en Europa se produce casi 1 millón de divorcios al año, o sea, una ruptura cada 30 segundos. La pastillita, que ahora está la de 24 horas, y han seguido sacando y sacando. Y yo pregunto, ¿verdad?, ¿qué hemos logrado este desenfreno? Léanse los Manevite, es una joya. Pero no solamente habla de esto, habla del valor de la vida humana, que hoy no tiene valor ninguno. Porque cuando usted empieza con el pastilleo, pues entonces todo está permitido. ¿Y por qué no está permitido que a mí este niño no me gusta y yo me lo saco? ¿Y por qué no está permitido que yo pueda meter en la cama a otra persona? Porque es que abriste la puerta, ya no hay quien pare esto. Y él lo dijo: no lo hagan, porque este es el principio de todo lo que va a venir. Ay, vea que metiéndole miedo a la gente, lo que a mí me dicen de aquí de mí, ay, no, usted nos mete miedo. Bueno, pues lean esto. Hoy hace 50 años que nos dijeron esto. Si hubiéramos hecho caso, 50 años después la realidad sería diferente. ¿No, tú no crees? Se los digo porque hoy es un día muy grande. Pidámosle mucho a Dios por intercesión de Santiago. Y pidámosle hoy al Señor, ya es beato, ya Pablo VI es beato, a este hombre que está con Dios, que interceda por la iglesia. Y por nosotros que somos la iglesia, para que escuchemos a la iglesia. Ustedes tienen, y ustedes saben que, hasta que yo esté aquí el último día, se los voy a decir, el católico tiene que tomar más en serio su fe. Ustedes tienen que leer algo o buscar. O sea, si un papa saca, fíjate lo que es exhortación. La palabra, una exhortación es animar a la gente. ¿Cómo el papa va a sacar una exhortación? Es como diciendo: iglesia, anímate sobre la santidad. Y nadie la ha leído. O sea, es que esto es absurdo. Yo creo que el hombre tiene que estar frustrado. Porque si yo escribo algo, si yo te digo, te voy a mandar una nota para animarte a que vengas a la fiesta. Chica, lee la nota y ven a la fiesta. No. Eso es cosa de cura. Ah, ok, que la santidad es cosa de cura. ¿Y para dónde van ustedes? Porque sin santidad. Y esto era una encíclica, esto todavía más que una exhortación, esto es una enseñanza. Las encíclicas tienen poder. O sea, según la doctrina católica, una encíclica es para ser obedecida, es el magisterio del Papa. No voy a preguntarle a la parroquia que quién aquí controla artificialmente la natalidad, porque para qué entrar ahí. Quiero que les diga algo, que muchos curas con esto nos hemos dado ya por vencido. Porque si no, porque usted nada más que tiene un hijo. Y mientras nosotros tenemos un hijo y evitamos los hijos, los musulmanes tienen 10 y 15. ¿Quién se va a quedar con esto? Pongan 2 más 2, ¿qué da? 4. Ellos van a conquistar Europa y ya esto aquí está caliente, porque es que tienen todo el derecho. Porque mañana, bueno, se lo he dicho ya, el alcalde de Londres es musulmán. ¿Pero por qué? Porque tú, en vez de estar pensando en que la figurita y la cosita y la bobería, tú estás aquí para tener hijos.
Y resulta que hoy no tengas tantos hijos, porque entonces tú no te puedes estudiar, sacar un doctorado y realizarte como mujer. Porque la mujer que tiene hijos y se queda en su casa es una mujer frustrada. Eso es lo que han dicho ustedes. O sea, que todas las mujeres, todas las mamás nosotros que tuvieron hijos, todas son ¿qué? Unas mujeres frustradas. Y resulta que todas estas mujeres liberadas, todas están deprimidas, todas están solas, todas tienen un problema. Porque usted le pregunta a aquella mujer que parió dos hijos, son mujeres muy realizadas, pero les metieron una mentira y la gente se la creyó. Entonces, de pronto vinieron la parejita. ¿Y por qué yo tengo que tener dos hijos nada más? Es que padre Willy, usted sabe la situación económica. Eso es un cuento chino. Porque aquí la situación económica estaba mucho más mala hace 40 años, por amor de Cristo. No había pan, no había cupones, por amor de Dios. Y cada vez que tú parías un muchacho no te daban más ayuda. Pero había fe. Había fe, había temor de Dios y la vida no se veía para estar aquí en la gozadera, sino con una responsabilidad de tener los hijos responsablemente, no que usted sea una coneja, pero responsablemente, pero no desde que se casan, no, ahora no vamos a tener hijos por un buen tiempo. ¿Y para qué tú te casaste? Para viajar como parejita, para esa bobería. Miren, hermano, para Disney, las audiciones que estamos haciendo. La encíclica de Pablo VI. Yo quiero mucho a Pablo VI, porque fue un papa, para mí fue un papa mártir. Porque dejó, y no lo quisieron, lo rechazaron. Fue un papa que es como cuando usted hace algo solo, así como, por ejemplo, no sé qué. Papa, tú hablas de Juan Pablo II y todo el mundo habla del asesinato. Y tú hablas de cosas así como, tú hablas de Bill Clinton, que todo el mundo piensa en Mónica Lewinsky. Bueno, pues, todo el mundo habla de Pablo VI y todo lo que hizo. Un hombre de una mentalidad, de una espiritualidad. Yo lo quiero mucho. Pero yo quiero pedirle mucho desde el cielo a este hombre de Dios, un hombre de iglesia. Yo le cantaba a alguien el otro día que, cuando murió, pidió que en la lápida, que los papas le hacen mausoleo, no, a mí no quiero nada de eso. Yo quiero que cuando a mí me entierren, me pongan en una lápida en el piso, así para que la gente camine sobre mí. No lo hicieron porque son como un nicho, ¿no? Usted lo puede. Pero eso sí, una lápida, la levantaron un poquito, solamente dijo, Pablo VI, dilexit ecclesia, amó a la iglesia, más nada. Este hombre dio la vida por la iglesia. Esa iglesia que tanto necesita hoy, que nosotros demos la vida por ella. Porque nosotros no vinimos aquí a guardar la vida, sino a darla. Y nadie tiene amor más grande que el que da la vida. Santiago la dio, Pablo VI la dio, ¿y saben qué? Ahora nos toca a nosotros. Amén. Ahora a levantar nuestras oraciones al Señor, pidiéndole que el apóstol Santiago interceda por la iglesia para que desde el cielo, tanto él como Giovanni Battista Montini, será el nombre de Pablo VI, intercedan por la iglesia para que en todo momento y en todo lugar sea la iglesia que Cristo quiere que sea. Tengo aquí las oraciones para hoy. Bueno. Le pedimos a Dios que así como el apóstol Santiago fue ejemplo de entrega total a Dios, nosotros también, la iglesia del siglo XXI, lo seamos también, roguemos al Señor. Para que todos los misioneros y misioneras, todas las personas que se han dado a llevar la palabra de Dios,
confirmen con su vida la palabra que proclaman con la boca, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la santidad de vida, para que sigamos amando la vida y su santidad desde el momento de la concepción hasta el final de nuestra vida terrena, roguemos al Señor. Por Casa Raquel, por toda su directiva, tanto Margie, presidenta de la Junta, como Rosario, la coordinadora, para que Casa Raquel no sea algo más de la parroquia, sino sea una de las grandes columnas de esta parroquia y de todo Puerto Rico, porque es el único centro para ayudar a la mujer a orientarla, respetando su vida, pero para ayudarla a que no haga algo que le va a pesar por el resto de su vida, para que a las que ya lo hicieron puedan restaurarse y seguir adelante, convertirse en promotoras de la vida, y para que Casa Raquel siga siendo un centro de vida. Roguemos al Señor. Por la salud de José Arturo Bernal, Margie Lozada, por Lidia Cartagena, la mamá, Lucy Torres, por el padre Iván Serrano. Era un sacerdote que le venía mucho aquí chiquitito, confesaba, muy bueno, y le acaban de operar de un riñón. Otro padre que está, los curas estamos cayendo, pero a montones, ¿eh? El padrecito este. Así que por todas estas personas que están delicadas de salud y por todos los que se encomiendan a nuestras oraciones, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de Johnny Santiago, Damián Moreno, José Luis Ramírez, Jorge Espinosa y Roberto López Cruz, roguemos al Señor. Te pedimos, Señor, que hagas tuyas todas y cada una de estas peticiones que te hemos presentado con un corazón sincero en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y, Señor, te pedimos en este día solemne por esta ofrenda que vamos a unir al pan y al vino, para que sea agradable a ti y sea para nosotros prenda de generosidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por su ofrenda. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio, que es mío y también de cada uno de ustedes, sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Purifícanos, Señor, por el bautismo salvador de la pasión de tu Hijo, para que te sean agradables nuestras ofrendas en la fiesta de Santiago, el primero de los apóstoles que compartió el cáliz de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nunca abandonas a tu rebaño, Pastor Eterno, sino que lo proteges y conservas siempre por medio de los santos apóstoles, y quieres que sea conducido por aquellos mismos pastores a quienes tu Hijo confió la misión de continuar su obra. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, proclamamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, Johnny, Damián, José Luis, Jorge y Roberto, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, muy en especial Santiago, el Beato Pablo VI y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, oremos con las palabras que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén. Thank you.
Oremos. Ayúdanos, Padre, por la intercesión del apóstol Santiago, en cuya fiesta hemos recibido con alegría tus sacramentos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con su Espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. La oración por los sacerdotes, vamos a hacerlo por todos los sacerdotes españoles, tanto vivos, difuntos. En Puerto Rico, por años, el clero mayoritario era el clero español. Hoy, ¿sabe qué grupo es hoy, no? Colombianos. Solo el grupo mayor de la arquidiócesis, por lo menos, es español, es colombiano. Pero hubo un momento que todo, y hay párrocos aquí que son legendarios. ¿Hay algún cursillista aquí? El padre Capó. Movimiento de Cursillo, el padre Capó. El monseñor Arenas, que fue el que escribió el himno a la providencia. El himno de la providencia que nosotros cantamos no lo escribió un puertorriqueño, lo escribió un español, monseñor Arenas, un gran músico, párroco por muchos años de Mode Cabrini. Y por ahí uno no termina, uno no termina. Así que ahora todavía quedan unos poquitos, monseñor Merino, que fue superintendente de la escuela católica, que todavía sigue el párroco de la Nuestra Señora de la Providencia en Cupey. Tantos hombres que han dejado aquí, cada uno podemos mencionar uno, ¿no? Y que vinieron, los dos castaños, que vinieron aquí y aquí fueron asesinados. Y ahí queda con nosotros, ¿verdad? O sea, Castaño, que aquí todavía hay un monumento frente a la Plaza de Río Piedra. O sea que son tantos. Así que por los que quedan, por los que todavía están por ahí, por los que un día partieron de su España y nunca volvieron. Así que aquí tuvimos al Padre Arteaga, que fue el fundador y el director del Movimiento Familiar Cristiano por años. Cuando se fue Arteaga, se acabó el Movimiento Familiar Cristiano. Es que uno no se da cuenta cuántos curas vienen y después no es lo mismo. Ahora mismo las hermanas de la caridad de la Madre Teresa, pero ya no es lo mismo, porque ya no está ella. Usted va a IWTN y funciona, pero ya no es lo mismo, porque ya no está la vieja que era. Porque el ojo del amo engorda el caballo. Son momentos, por eso digo, aproveche los momentos, porque hay cosas que pasan y no vuelven. Acuérdate cuando tu mamá está viva, o tu abuelita, que todo el mundo iba a almorzar a casa de abuela. Y ahora todos los domingos todo el mundo está desparramado. Lo que pasa es que uno no se da cuenta hasta que se muere la gente. Por eso yo digo, los homenajes, háganse a la gente en vivo. Porque se muere y después homenaje. Chicos, que lo vea la gente. Yo no, por eso cada vez que dice un artista, háganle un buen homenaje que por lo menos la persona pueda. No, se murió, entonces estatua. Pero ahora no va a haber nada de eso. Haga todo en vida, ¿no? Y yo le reconozco a muchos sacerdotes españoles que salieron y nunca regresaron. Y todos los que todavía están aquí con nosotros. Así que por todos ellos, hoy que España se... Hoy es un fiestón, aunque la gente no crea en el copón divino, hoy celebran a Santiago. Así que por lo bueno, por bueno o malo, sepan que es como la fiesta de San Sebastián. Que aunque usted no cree en Dios, la fiesta de San Sebastián es de un mártir católico. O sea que... Consérvalos, te pido, Señor, protégelos porque ellos son débiles, tus sacerdotes cuyas vidas se consumen ante tu altar sagrado. Consérvalos, confórtalos en las horas de soledad y dolor, cuando toda su vida de sacrificio por el prójimo parece inútil. Consérvalos y recuerda, oh Señor, que ellos no tienen a nadie más que a ti, y sin embargo tienen un corazón humano con sus humanas debilidades. Consérvalos como la inmaculada hostia que diariamente entre sus manos sostienen. Sus pensamientos, palabras y sus trabajos. Dígnate, Señor, bendecir. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestra defensa contra las acechanzas del demonio. Hágale Dios sentir su poder, te pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, con el divino poder,
lanza al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Oración de súplica, súplica. Anoche yo fui a radio. ¿Quién aquí sintoniza Radio Familia? ¿Quién? Nadie. Ay, Cristo amado. Uno allá atrás. Bueno, esto a ti no va. Nadie. ¡Ah! Uno. ¿Qué les pasa a ustedes? No leen encíclica, no leen eso. Radio Familia, que es muy fácil de conseguirla en la internet, en su correo. Radio Familia es muy sencilla. ¿Cómo se coge? ¿Cómo? Bien alto. Radiofamilia.com y está todas las 24 horas. Yo anoche grabé la oración esta para que se pase dos o tres veces al día. Hay un montón de gente fuera de Puerto Rico que la está escuchando. Muy sencillo. Está en su teléfono. En su teléfono lo puede. Radiofamilia.com. Hay programas, hay cosas, sí. sbradiofamilia.org. sbradiofamilia.org. org. O sea, y lo pueden hasta en su celular. A veces están por ahí viendo. Hay muy buenos programas. Aquí grabamos y ayer yo grabé por la noche esta oración para que se pase por lo menos de 3 a 4 veces diaria, para que la gente la haga. Estamos en pleno tiempo de huracanes y tormentas. El tiempo se inauguró el 1 de julio y no termina sino el 30 de noviembre. Y estaban predichos varios más, pero como hay un poquito de agua fría, han bajado. Pero así todo, hay pronosticado por lo menos 13 o 14. Entre ellos, un huracán grande. No queremos que le toque a nadie. Pero al que pide es al que se le da. Y si usted no pide nada, imagina, hay que rezar. Entonces, pues mire y póngalo y dígale a la gente y su familia, hay que pedir, Señor, todavía no nos hemos recobrado del otro y estamos en pleno, estamos empezando. Nos queda todavía agosto, septiembre, octubre y noviembre. Que uno de los últimos, ¿se acuerda que vino 2 semanas antes de Thanksgiving? Que en vez de venir de aquí, vino por acá. Hay que rezar, hay que pedirle a Dios. Entonces, esto yo lo escribí, pues mire, mándelos a quién, a su gente en Estados Unidos, porque también allá les dan unos ramalazos buenos, ¿no? Así que yo lo hice porque como eso va para el mundo entero, para gente de México, toda esa parte de ahí de Yucatán, que cuando vean los, acaban con ellos también. La República, todo el Caribe, todas las islas, ¿no? Toda la parte este de los Estados Unidos, todas las Carolinas, Houston, mira las inundaciones que hubieron. Hay que rezar y hay que pedirle a Dios porque, no sé si oyeron la noticia de lo que pasó en Grecia. En Grecia hubo un incendio repentino que consumió una ciudad completa, gente, familia, gente, se quemaron vivos así, un incendio. ¡Pum! Y la gente todavía no se está dando cuenta de lo que está pasando. Acabó con una, maestro Guaynabo, ¡yum! Se fue. Gente quemada en vivo, se acabó. Y yo digo, es por aquí, es por allá, es por el otro lado. Y vamos a rezar por los que no rezan. Y vamos a pedir por los que no piden. Y vamos a reparar por los que ofenden. Nos tocó a nosotros, ¿verdad? O sea, por eso yo no puse aquí oración, sino súplica. Ya yo no pido, ya yo suplico. Que esto se hace de rodillas, ¿no, Señor? Yo te suplico, por favor, que nos mires con ojos de misericordia. Y esta oración no es porque tuviera que ver con ella, pero es que hasta puse todo lo que pudiera. Me faltaron los volcanes, pero se me olvidaron. Padre Santo, Padre Bueno, que riges a una misma vez cielos y tierras, y a quien se someten todas las criaturas en el cielo y la tierra, acepta nuestra alabanza y acción de gracias por ser quien eres, fuente de toda vida y bendición. Hoy venimos ante ti para que a través de tu Hijo Jesucristo
aceptes nuestra súplica y no nos alejes de todas las fuerzas de la naturaleza que puedan afectar negativamente a Puerto Rico, el Caribe y otros países. Tormentas tropicales, ciclones, huracanes, tifones, temblores de tierra, terremotos, sismos, maremotos y tsunamis. Venimos con un corazón contrito, pues no confiamos en ningún mérito propio, sino en tu infinita misericordia y en los méritos de la sangre preciosa de tu Hijo amado, Jesucristo, que murió por nuestros pecados y los del mundo entero. Madre de Cristo y Madre nuestra, intercede por nosotros, para que conscientes de la grandeza de tu Hijo, nos unamos en acción de gracia y alabanza hoy y siempre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y el Señor está con ustedes. Y la bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Quería solamente, porque ya un poquito tarde, pero como es regalado, imagínense, hoy ya tenemos más o menos el horario. Puede ver que haya más gente, pero esto es lo seguro. Los artistas invitados, para que corran la voz, nos queda muy poquito tiempo para comenzar la feria el día de mañana y ya. El viernes, que comienza después de la misa, viene una bohemia, que son 5 cantantes, algunos nuestros y otros de afuera. Y a las 9, grupo Plenéalo, son los que cierran el viernes. El sábado a las 4, para los que tienen niños, está el payaso Remy, de 4 a 5. Estamos tratando todavía de conseguir un mago que parece que se ha desvanecido, pero vamos a ver si lo encontramos, ¿no? Pero seguro es 4 a 5 Remy. De 5:30 a 7, Alambre Dulce. De 8 a 8:45, el ballet folclórico. Este año se llevó el primer premio en todo Puerto Rico, más que Areito, Sangre Nueva. Y de 9 a 10, Límite 21. Esto es el sábado. El domingo, de 2 a 3, Circo Internacional. Y unos payasos que van a pintarle la carita a los niños. De 3:30 a 5, el grupo Guaraizón. De 7 a 7:45, Marileida, y de 8 a 9, Oscarito. Estamos todavía bregando, siga, porque el Gran Combo, se le presentó una gira, ellos estarían llegando aquí, van a Barranquilla, no sé dónde, esto, y llegan aquí el domingo por la mañana, y tienen un concierto a las 11 en Loíza. Y estamos tratando, pues ellos se enamoraron de Casa Raquel, quizás si Margie, tú le dejas una llamadita, no llámalo, para veces las mujeres, tú sabes, tienen otra manera. Porque, no, es verdad, sí, la vida. Diga, mire, den un lloré. Ellos fueron, mire, por favor, porque lo que pasa, claro, ellos no son ninguno chicken. Son ya gallitos viejos. Entonces, ¿qué pasa? Por lo menos un rato, así que todavía no está descartado, pero seguro no está. Si ellos no fueran, el que cerraría ese día sería Oscarito, que era del grupo Omania. Pero si ellos pierden, pues entonces los metimos. Está ahí, si se dan cuenta, los meteríamos ahí. Estamos tratando, todavía no es no, todavía no es sí, está que Dios quiera. Así que, de todas las maneras, creo que va a ser una feria muy bonita. Corra la voz, ¿verdad? Es para nosotros. Bueno. Y hoy tenemos, quiero que sepa que hoy se está haciendo historia. Ya se cerró, pero antes las audiciones eran de 5 a 7 y a las 6:30 teníamos más de 100 jóvenes audicionando.
Yo no sé qué vamos a hacer porque no podemos coger a tanta gente. Pero fíjense que hay algo muy lindo. Estos muchachos saben que no se les va a pagar nada. Y eso para todos nosotros adultos, que si, los jóvenes. ¿Cuántos adultos hay ahí? Todos son jóvenes. Que saben que van a estar 3 meses dando todo y yo no les doy ni una botella de agua fría. Hay futuro para Puerto Rico. Porque a los adultos nunca tienen tiempo. Ellos tienen cosas, ellos van a la Yupi, ellos van a la Sagrado Corazón y están ahí. O sea, estamos hablando, digo, hay esperanza porque desde ahora, o sea, mire, esto es voluntario y esto es sin remuneración ninguna. Aplaudiendo. No, ellos aplaudieron. Yo digo, bueno, eso es muy bueno porque eso significa, es que les gusta el arte. Sí, a mí me gusta el arte, pero 3 meses ahí metido y que no me den ni un caramelo, nosotros siempre, ¿verdad? PSP le da a ellos 2 boletos gratis, que no es nada para todo lo que ellos le están dando. Pero les digo esto, porque todos aquí somos adultos y muchas veces los adultos nos acomodamos tanto y tenemos mucho tiempo, a veces más que ellos, pues tenemos más dinero, más movilidad. O sea, por eso están ahí, estaremos hasta que se termine porque no hay más audiciones y los vamos a audicionar a todos. A mí ya me dijeron, padre, más de 60 no. Y a mí me cuesta mucho, pero yo tengo que pasar la línea hasta aquí. ¿Y a quién escoge? Eso es como los concursos, ¿no? Hay mucho talento. Este país es un derroche. Yo nunca he visto una cosa igual. O sea, yo no creo que haya un país más musical que Puerto Rico. Yo sé, países como México y Bismita, aquí esto, yo los estoy oyendo y digo, Dios mío, ninguno está desentonado. Yo digo, es que se desentone alguno para decir que no canta. No, todos tienen, y es un regalo de Dios, este es un país muy artístico y donde hay artistas hay sensibilidad. Y donde hay sensibilidad es muy fácil llegar a Dios. Ténganle mucho miedo a los países donde hay muchos contables y muchos ingenieros. Todo están, pero donde hay artistas, claro, que si la sensibilidad no se educa y se maneja, te arruina, que ese es el problema del artista. Como no hemos llegado a ello, se van por otros caminos, pero el artista es tan sensible que nos dejaron una Pietà, el canto gregoriano que van a escuchar ahora, y nos dejaron la novena sinfonía de Beethoven, y nos dejaron Campanitas de Cristal, Nuevo Amanecer, y En el Viejo San Juan. Los artistas nuestros, ahí están, dando su tiempo libre para llevar un mensaje y ayudar a los que están ayudando, que es el lema de PSP. Son buenas noticias, así que se quemó una ciudad en Grecia, pero aquí estamos haciendo patria, la buena, la que no tiene que ver con banderas ni partidos políticos, sino la que sale de un corazón que sabe vivir para los demás. Quedemos en paz. Para los que están comprando las libretas para los machines.